Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Gracias por estar aquí. Hoy les traigo la receta para preparar enchiladas hondureñas. Bueno, como les dije, hoy les traigo la receta para preparar enchiladas hondureñas riquísimas, deliciosas y sobre todo fáciles de hacer. Esta es la versión fácil de preparar la carne. Tengo otra, pero esa se las paso más adelante. Por ahora los voy a dejar con esta. Y para esta receta vamos a necesitar carne molida de res, salsa de tomate o pasta de tomate o salsina, como usted la conozca. A mí me gusta usar la salsa de tomate porque es un poco más líquida. Vamos a necesitar chile dulce o pimiento, como usted le diga, culantro o cilantro, cebolla y tomate. Y de condimentos vamos a usar consomé de pollo, sal y especias. Y también vamos a agregarle papitas. Usted puede agregarle lo que usted guste. Si quiere agregarle un toque picante, le puede agregar chile jalapeño o chile serrano, o del que usted use o el que le parezca mejor. Pero yo lo hago de esta manera y queda riquísimo. Ya que tenemos listos todas estas verduritas, vegetales, como usted les diga, yo les digo verduritas de cariño. A todo le digo verdurita, sea tomate, cebolla, papa, lo que caiga, para mí es verdurita. Bueno, dicho esto, ya que los tenemos listos, los vamos a sofreír aproximadamente en una cucharada de aceite, porque la carne tiene suficiente grasa y esa la va a soltar al momento de sofreírla. Y esto es nada más para sofreír los vegetales, para que vayan soltando el color, el sabor y el olor. Y vamos a cortar las papitas que ya tenía previamente peladas. Como pueden ver, ya la carne ya lleva tiempo sofriéndose, ya soltó un poco la grasa que les dije. A mí me gusta sofreírla por un buen rato hasta que se vea como que ya está como cocida, pero realmente no está cocida, solo es que se ve. Pero me gusta sofreírla hasta que suelta toda la grasa, toda completita. Y me gusta agregarle las papas en ese momento también para que vayan agarrando sabor y para que se vayan ablandando desde el principio. Para darle sabor, solo le voy a agregar consomé, especias y sal, aproximadamente media cucharadita a una cucharadita. Eso es dependiendo del gusto de ustedes. Si ustedes quieren agregarle más, le pueden agregar más. Como les dije anteriormente, yo normalmente no uso medidas, pero para darles una idea, pues les voy diciendo como cuánto pueden usar, pero usted puede usar lo que usted quiera. Bueno, ahora vamos a agregarle la salsa para darle un poquito de color. Si es de su gusto dejarla así como está, la puede dejar así, o le puede agregar poquita salsa, o solo le agrega un poquito de agua. A mí me gusta que quede un poquito así rojita. Puede usar también la pasta de tomate o salsina, como usted la conozca, solo que esa sí tendría que agregarle un poco más de agua porque se siente más espesa. A mí me gusta más esta porque está un poco más líquida. Y pues ahí le voy como tanteando la acidez, que no quede tan ácida. Es lo único que cambiaría si en caso le agrega la pura salsa o le agrega menos agua. Yo la diluí o la hice en una taza de agua. Y pues quedó perfecto, solamente le fui corrigiendo el sabor según iba cocinándose la carne. Ya tenemos la carne casi lista, ya a punto de salir. Y mientras esta se termina de cocinar, vamos a preparar la masa. Esta masa es parecida a la que hice de los pastelitos. Bueno, no es parecida, es la misma masa. Lleva los mismos ingredientes, todo es igualito. El achiote para darle color, consomé de sal y especias para darle sabor. Como les dije en otros videos, a mí me gusta la comida con bastante sabor. Usted la puede hacer así como, ¿cómo le diré? Como sin nada, sin color, así, sin vida, sin nada, así. Sola, la pura masa si quiere. O las puras tortillas ya de esas que vienen hechas, tostadas. Las puede preparar con eso, pero a mí me gustan estas porque quedan como un poquito más duritas y a la hora de agregarles la carne no se deshacen tan fácilmente. Y pues para la masa, como los pastelitos, así solo se le agrega achiote. Este lo deshace en agua caliente para que se deshaga rápido. Consomé de pollo,
especias y sal, usted le va a ir dando gusto. Va a ser a su gusto, a su manera, como usted lo quiera hacer. A mí me gusta que quede como un poquito saladita, pero usted la puede dejar un poco más simple o puede quitar un ingrediente que no le guste. Bueno, ya está lista la masa, ya agarró sabor, ya quedó manejable, suavecita. No tiene que quedar dura porque se van a quedar como turradas las tortillas, como muy duras. O tampoco le puede quedar aguada porque si no se le va a pegar al momento de aplastarlas. Para que no se vaya a resecar ni se vaya a rajar, quede así como manejable siempre, yo lo que hago es taparla con servilletas mojadas. Bueno, ya que tenemos lista la carne, ya tenemos lista la masa para las tortillas, vamos a ir haciendo las tortillas para las enchiladas. Para esto, pues yo uso una tortillera, pero si usted no tiene, puede usar como algo plano, una tabla, un plato que sea plano para que haga presión y la pueda aplastar y la pueda dejar pues lo más delgada que a usted le guste. A mí me gustan más o menos delgaditas, no muy finitas, para que no se deshagan a la hora de agregar la carne, pero tampoco me gustan muy gruesas. Estas se cocinan rápido, tiene que ponerlas en suficiente aceite para que se vayan cocinando de los dos lados. Pero según se va cocinando de un lado, le va dando vuelta del otro. Como cuando está haciendo una tortilla, algo así. Usted va a ir viendo cuando ya esté, como va agarrando un color más oscurito, más anaranjadito, no sé, se va sintiendo como tostadita, doradita la tortilla. Así que de esa manera usted se da cuenta. Y llegó la hora de la verdad y ahora sí van a ver cómo quedan las riquísimas enchiladas catrachas hondureñas, deliciosas y fáciles de preparar. Espero que les haya gustado la receta de esta semana. Esta es una receta bastante fácil de preparar, muy rica. Si se las prepara a sus amistades, familiares, a quien sea que invite a su casa, pues va a quedar encantado. Como les digo, es bastante fácil de hacer. En caso con las tortillas, si de verdad le gustaron, o sea, si usted dice, no hombre, qué ricas son estas tortillas, no quiero que se me terminen, entonces lo que puede hacer es como hacer suficientes, varias, bastantes, al retirarlas del aceite, pues escurrirlas en una servilleta o en una canasta o algo donde escurra bien el aceite. Después de eso, ya que estén ya frías, las puede guardar en una bolsa de plástico, nylon, pero de este tipo de plástico que es como más doble, más como, ¿cómo les diré? Bueno, donde vienen las tostadas, creo que es ese tipo de plástico que usan. Y eso las va a mantener así como que las hubiera hecho en ese mismo día, tostaditas, crujientes, no van a estar turradas, ni duras, ni tostadas, nada de eso. Bueno, ya me desvié del tema, ya no les dije ni cómo las preparaba, pero pues nada más le agrego la carne, el repollo, unas rodajitas de tomate, quesito en polvo, la salsita de tomate. Esa, la receta la encuentran acá mismo en los videos de abajo. Si usted nada más la quiere dejar con la salsa que tiene en la carne, pues es a su gusto, pero a mí me gusta esta salsa porque le cambia un poquito el sabor. Además está rica. Y también le agrego un poquito de encurtido. Este tipo de encurtido se lo voy a pasar más adelante. Más adelante voy a hacer la receta y les voy a decir cómo lo preparo. Pero pues como les dije, si gustan agregarle la salsa, se la pueden agregar. La receta está en los videos de abajo junto con el aderezo. A mí nada más me gusta comérmelas así. Bueno, pues volviendo al tema de las tortillas, otra cosa que puede hacer es, como si amasó bastante masa y no quiere hacerlas todas, puede guardar la masa en la refri, en este tipo de papel que le llaman papel film, que es como nylon o plástico, y ahí le va a durar varios días. Y al día que vaya a hacer las tortillas, nada más la saca de la refri, la deja un rato afuera que se agarre la temperatura normal y le van a quedar riquísimas. Y esta fue la receta de hoy, espero haya sido de su agrado. Si no están suscritos, los invito a suscribirse, compartir y dar like. Gracias.